Desde el municipio presentaron una nueva aplicación, Mi Bahía, que ya está disponible para poder descargarla y va a convivir justamente con la plataforma web que ayudaba un poco a este tipo de reclamos y también servicio de poda. Son diversos los reclamos que se pueden hacer, los trámites, las gestiones, aunque advirtieron esta mañana desde la municipalidad, uno de los servicios más requeridos justamente tiene que ver con la poda y la tala de árboles. Esta mañana en conferencia de prensa se hizo la presentación formal. Estuvimos trabajando en estos meses en transformar esa plataforma web en una aplicación, ¿no? Que cualquier vecino y vecina de Bahía Blanca pueda desde su teléfono, a partir de hoy, poder plantear lo que necesita del municipio, ¿no? Cualquier tipo de situación que le ocurra, si tiene un bache, si tiene una interferencia que tenga que ver con alguna problemática de agua y de cloaca, que no es municipal, pero que también a nosotros nos sirve estar en conocimiento para hacer los reclamos correspondientes, una cuestión de poda, alguna cuestión que tiene que ver con ordenamiento urbano, habilitaciones, reclamos. En este caso estamos presentando justamente lo que es Mi Poda, que es una solicitud, también era algo que estaba pendiente, que bueno, hay que agradecer al Consejo Deliberante que hizo la legislación correspondiente para que los vecinos y vecinas puedan encargarse de sus propias podas. También estamos lanzando lo que es la plataforma Mi Muni, que es para los agentes municipales. Uno ingresa por Mi Bahía y va a poder ingresar en Mi Bahía o en Mi Muni. Y es una plataforma para tener varias aplicaciones que van resolviendo las cosas que van haciendo, digamos, los vecinos. Y plataformas internas. A través de Mi Bahía, el módulo específico, quiero podar mi árbol. O sea, la idea es que tenga la posibilidad, aparte de solicitar lo que sería el servicio de la municipalidad, tengan la opción de solicitar un servicio privado, ¿sí? Eso apunta a que tengamos una respuesta más rápida y que tenga la opción el vecino de contratar ese tipo de servicio. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, esto, lo que es el este tipo de avances también fue dado por todo lo que se trabajó en el Consejo Deliberante con la sanción de la nueva ordenanza y todo lo que se trabajó previamente para llegar a esa instancia en la Comisión de Arbolado Urbano. Nosotros vamos a solicitar a toda la gente, digamos que tiene podas pendientes, que vuelva a registrarse a través de la aplicación para poder actualizar esta base de datos y para que puedan, en caso que quieran, porque hay muchos que solicitaron que estaban pidiendo autorización para poder podar con un privado, o sea que lo puedan explicitar con la foto correspondiente en caso de que lo quieran hacer, y en caso de que no, que quieran la poda municipal, que nosotros podamos trabajar en los circuitos que vamos a hacer, porque vamos a estar reforzando nuestros operativos de poda a través del municipio.